El que tiene que hablar con los niños. Ayudar al pueblo. El que gobierna. Sirven para decir si ha explotado una casa, si algo ha ocurrido mal y también para que mande. Tiene que poner las notas a los niños. Y Rajoy. Y coletas. ¿Qué has dicho? Que coletas es Pablo Iglesias. Porque tiene una coleta. Cuando algo malo ha pasado. Tiene bigote. Nosotros también tenemos una aquí. En Valencia. De las fallas. Yo conozco a Rajoy. Pablo Iglesias. Yo no conozco a ninguno. Yo sí, yo que conozco. Pues sí. Espera, que me acuerdo del nombre. El PP. El director de la escuela. Mariano Rajoy. Es un presidente. Mandar la ciudad. Y hacer que todo esté correcto. Despide. Manda a toda Valencia. Sí, eso. Y en todos los países. Hasta China. Mandar y hacer y chulear. Eso sería un rey. Ya. Pero ¿quién es el presidente del gobierno? Guau, yo ya lo sé. Eso, yo no sé quién es. ¿Es Rajoy? ¿Quién es el que mola más? El pequeño Nicolás. ¿Quién es el que mola menos? El coletas le ponemos. Rita, ¿verdad? Los ladrones. ¿A qué? Cojo el dinerito, cojo el dinerito. Como Rajoy, que ha tenido suerte 2 años, sí. Intenta coger a la gente, le votan y ya acaba. Por ejemplo, Mariano Rajoy ha ganado. Y es el presidente del gobierno. Rajoy, yo qué sé, Ferrer Bobo. Ayudar a la gente. Cuando, por ejemplo, cuando el rey se va de vacaciones, ellos cuidan de la ciudad y ponen parque. Da dinero a los que no los necesitan. ¿La Moncloa? Sí. Palacio de la Moncloa. Pero ahí no es donde viven los reyes. Y además, hace 2 semanas fueron las votaciones. Pero llevan un lío ahí que... Nadie se decide. Para que los ladrones sigan robando. Yo pienso lo mismo exactamente. Yo no sé, no estoy metida en la política. Para que una persona también diga lo que tenemos que hacer, porque si no, no tenemos a nadie para que nos guíe un poco. Porque la gente dice, no sé por qué, que Rajoy roba. Sí. O algo así. El caloret del verano. Si no, tú dicen, no hace falta, si no ponen, es obligatorio ir al colegio, tú no irías al colegio, no aprenderías, no... Sabrías nada. No sabrías nada. Rajoy. Mariano Rajoy. Zapatero. Monedero. Es como una persona que pone orden para que un país no vaya a su manera y, pues, por ejemplo, no haya desastres. Porque si no hubiese orden en un país, al final acabaría siendo un país destrozado por todo. La crisis y la guerra. Moderniza el país, lo mejora y que no lo hunda. Dirigir el país. Sí, y intentar mejorar las cosas. Mejorar las escuelas, la educación, la sanidad. Obama, a ver, me cae bien, lo malo es que cuando habla no le entiendo. Porque hablan inglés. Una persona que manda las reglas a los ciudadanos, como por ejemplo los derechos, las clases en el colegio, cuánto tienen que durar y el tiempo de descanso. Mandan, ponen, o sea... Sí. Pero aún sigo pensando quién es el presidente del gobierno. Y tú lo sigas pensando. ¿O no? El presidente del gobierno, tú lo tienes pero que votar. Pero hace como lo al mismo, rey no más le o votas. Menos. Al rey no le votas. Mi padre es presidente. Luego, en serio.
No hay ahora presidente del gobierno porque está ahí en funciones. Sí. En el edificio de la casa. De un lado hasta otro lado y por aquí también. Y en toda la piscina.